¿Entonces quién carga atrás? Sí, la última de atrás. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Ah, no, dice que sí. Ya no terminé de platicar con él. Venga, bueno, ¿ya? Licho, licho. Una, dos, tres. Vayan avanzando, por favor. Las señoras que traen arreglos, espero tantito para que vayan junto con la vieja. Paso, paso, por favor.
Thank you.
Thank you.
aquí para recibir a los feligreses que vienen allá de Valle de Chalco, representando allá el señor Gerardo Mesa, Jorge Rodríguez, José Rojas, Jordán Domínguez, Gildardo Vázquez, y todos ellos son los que representan la peregrinación de Valle de Chalco, que hoy en esta ocasión nuevamente están aquí presentes con nosotros para venir a venerar, a festejar nuestra Virgen de Ocotlán, patrona de Yacatán de Bravo. Así que mayordomos, mayordomas, les invitamos para que estén presentes. Mi banda, allá en la banda, mi ranchito, a ver si se pueden poner allá al otro costado donde está el audio, a ver si hay un pequeño espacio por allá. Bueno, gracias, banda, ranchito, y gracias, señores representantes allá de la peregrinos de Valle de Chalco. Hoy nuevamente hace su arribo aquí en la cofradía de nuestra comunidad de Yacatán de Bravo, y hoy andando a nombre de los mayordomos que representa Maximino Herrera Domínguez y su cuerpo de mayordomos, muchísimas gracias por esa invitación que nos hicieron y hicieron también allá a todos los peregrinos, y hoy están cumpliendo con ese mandato el día de hoy. Gerardo, Jorge, Lalo, Agustín, José, órale, bienvenidos, y ahí tenemos unas palabras para nuestro señor mayordomo. Sí, buenas tardes a todos, a ustedes, y más que nada a ustedes, que año con año agradecen esta feria patronal de nuestra Santísima Virgen de Ocotlán, peregrinos de Valle de Chalco. Sean ustedes bienvenidos, esta es su casa, esta es la casa de todos, la casa de los hermanos, su madre, la santa. Y en verdad, estamos a nombre de mis compañeros, los mayordomos 2023-2024, estamos muy contentos y muy agradecidos, que en verdad Dios nos ha dado la oportunidad de estar este día para estar un rato con ustedes, y también ustedes que vinieron con esa fe de la Ciudad de México para estar un ratito con la Virgen, y en verdad agradecer a cada uno de ustedes por ese tiempo que se dieron y por la fe que nos mueve. A nombre de todos y también a nombre de este bello pueblo que es Yacatán de Bravo, le damos la más bienvenida a todos ustedes. Gracias, gracias a todos ustedes. Porque pues la fe es la que nos mueve, y gracias a la Virgen de Ocotlán
estamos aquí todos presentes, estamos todos aquí reunidos, en cual pues me siento contento, me siento feliz también al mismo tiempo de cumplir estos 20 años, que no es fácil. Es difícil porque para ser representante de esta peregrinación hay muchos problemas. A veces los compañeros hacemos un bien, a veces ellos lo toman mal. Pero aquí lo importante es que estamos todos aquí presentes y al mismo tiempo también agradecer a nuestros paisanos que se encuentran ahí en la Unión Americana, que también ellos, desde que se inició esta peregrinación, han aportado su cooperación y gracias a ellos, gracias aquí a la gente de nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos, felices de estar participando en esta peregrinación. Voy a presentar a mis compañeros que se encuentran aquí presente: José Rojas, Agustín, el amigo Lalo, aquí al señor Jorge Rodríguez, que también lleva sus 20 años con esta peregrinación. Y como les digo, yo me siento contento, me siento feliz y afortunado de encabezar esta peregrinación, el cual les pido un fuerte aplauso para nuestra Santísima Virgen de Portal y también a todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana que han cooperado con nosotros. Y también aquí vamos a hacer la entrega de las flores a los mayordomos que se encuentran aquí presentes, y para la entrega aquí el amigo José al primer mayordomo. José, al primer mayordomo, que se le entrega, aquí el amigo José, y un arreglo floral, un arreglo floral, por favor. Aquí el amigo Agustín hace la entrega del segundo flor, arreglo, el segundo de favor, y un arreglo. Aquí el amigo Lalo también hace la entrega de estas flores y un arreglo. Aquí el amigo don Jorge también hace la entrega de flores y un arreglo. Bueno, aquí también hago la entrega de esta flor y un arreglo. En corto, nos sentimos muy contentos, de verdad. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices estos 20 años de esta peregrinación de Valle de Chalco. Y que viva la Virgen de Ocotlán, muchas gracias. Aquí le damos el micrófono aquí al amigo don Jorge Rodríguez, que dio unas palabras, porque él es uno de los más viejos de aquí de la peregrinación. Si no me equivoco, él venía con la peregrinación de voluntarios de la Ciudad de México. Yo, como le digo, soy pollo. Aquí está el gallo viejo. Muy buenas tardes a todos. Los sentimos muy orgullosos de venir año con año a dejarlo a nuestra Virgen de Portal. Y esperemos, mientras Dios nos presta vida, año con año estaremos aquí con ustedes. Y miren, le pedimos un fuerte abrazo a la Virgen de Portland, que nos hace unir a todos aquí. Muchas gracias. Una disculpa, le comenta que falta un mayordomo, entonces le vamos a entregar un arreglo al siguiente mayordomo, por favor, y esposa, a ver, un arreglo, por favor, otro arreglo de este lado, pues la verdad, pues a
a lo mejor no los tenemos en la lista, pero una disculpa, amigo Julio, de verdad, mira, pues, como les puedo repetir, muchas felicidades, señores mayordomos, que también el trabajo que han hecho, ¿verdad?, que no es fácil, no es fácil porque es durante un año, pero con la fe que estamos aquí presentes, se puede hacer esta peregrinación. Muchas felicidades, señor mayordomo. Gracias, gracias, Virgen de Patrán, gracias a Dios, aquí estamos presentes. Y el primeramente Dios, el siguiente año, aquí estaremos. Así como estamos ahorita reunidos, nos esperamos para el siguiente año. Gracias, gracias, mayordomo, gracias a todos. Gracias, chicos. Pues ok, así de esta manera hacen la entrega la reliquia que le traen a nuestra Virgen de Tucumán. Así es el nombre de todos los mayordomos y representantes de los peregrinos del Valle de Chalco, de nuestra Virgen de Ocotlán, pues que nos acompañe hoy en esta ocasión y tengan también un feliz retorno. Ahora sí que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, señores, gracias en nombre de los señores mayordomos, muchísimas gracias. Gracias, y eso, ahora, a nombre de los mayordomos, en lo que ellos guardan el arreglo, pues se les invita a probar nuestra comida típica de nuestra región. Ah, bueno, sí nos informan que traen más flores, en lo que acomodan es allá, también échenos la mano los que puedan, échenle la mano a los mayordomos, a bajar más flores que van a hacer una entrega ellos ahí en una unidad que traen. Así que muchísimas gracias, Gerardo, gracias, Jorge, gracias, Agustín, gracias, José, y gracias, Lalo, gracias a todos ustedes. Y aquí, como siempre, Jorge adelantándose, dice que él le interesa más comer. No te preocupes, ahorita te vamos a servir, no te preocupes. Pase, pase. Sí. Eso es lo que no le interesó, las flores. Ah, no es cierto. Es un chascarrillo, mis amigos. La verdad, somos de mucha confianza con el grupo Valle de Chalco. De verdad, estamos muy agradecidos al nombre de ustedes. Mira, el arreglo, a ver si lo pueden acomodar por acá, por este lado. Por favor, si mismo ustedes o vayan, que nos echen la mano por acá, por favor, para acomodar el arreglo. Acomódenlo de aquel lado en lo que viene, lo demás entrega que van a hacer hoy a nuestra mayordomía 2023-2024. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes, de verdad. Y es un orgullo de tenerlos aquí en nuestra fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de Ocotlán. Así es que, señores y señores, también a ver si está el dueño de las plumas. A ver si nos pueden sacar su unidad. Por favor, este también ya se parece al peregrino Valle de Chalco, que este nomás quiere estar en la mesa. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Eso es más para pasar el rato, es que ahorita no. Hay que hacerse un poquito para atrás. Sí, sí, porque. No te preocupes, ahorita te traemos tu platito aquí, puedes terminar en la camioneta. Bueno, por favor, y los que ya están desocupaditos, con toda confianza, pásenle a las mesas, en la parte de adentro o acá afuera. Aquí hay aire acondicionado, allá adentro es la refrigeración. Así es que, por favor, pásenle con toda confianza a la mesa, a donde guste. Ahora sí, es todo. Ustedes ya conocen las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo y todos ya sabemos cómo es, que no hay tiempo de agarrarles la mano uno por uno, la verdad, ¿no? Por eso, porque tantos peregrinos que son, pero de todos modos, con toda confianza, pásenle por favor, a ver, aguántenos tantito ahorita, que saquen la camioneta, por favor. Sí. A ver, sí, pásenle, a ver, acomoden allá el arreglo, al fondo, por allá donde está.
pasito. Y ahora, falta uno para el dedo. Sí, por favor, gracias, gracias por ese gran apoyo. Nomás tengan cuidado a la parte de arriba. Vicente, el Acateco. A ver, Acateco, ponte cuidado por allá, por favor. Sí. Arriba, no, hasta allá en el fondo. Miren, en el fondo, por favor, porque ahí van a relegar los floreros. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Desde la banda. Más, más, así, así de arreglo. Va a llegar el otro arreglo de voluntarios. Gracias, gracias por ese gran apoyo que nos está brindando la gente de nuestra comunidad, apoyando allá a los paisanos, los feligreses del Valle de Chalco. La verdad que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Allá también los que las arreglamos. Allá el amigo Joel ya se integró también. Si viene otro, Gracias, Roy. Gracias a todos. A ver, ¿o acá? Mirando para acá. Si hay otras personas que nos pueden apoyar, por favor, echenos la mano, ya que los peregrinos de Valle de Chalco, pues no es por nada, pero la verdad traen, casi ellos traen una camioneta de flores. Y ese es el regalo para nuestra Virgen de Utlán. Muchísimas gracias, Ricardo, José, Jorge, allá también para José y Jordán Domínguez y todos ellos. La verdad, gracias por ese gran apoyo que le han brindado a nuestra fiesta de nuestra Virgen de Ocotlán. Así que muchísimas gracias, señores. Gracias, de verdad que somos. Ahora sí, la Virgen es la que va a quedar agradecida con ustedes. Y también principalmente los mayordomos también, que son los que están al frente, que sin ese apoyo, de verdad, yo creo que se comprarían todas esas flores. Pero gracias a ustedes, esas flores que después se hace la reliquia para cada uno de los feligreses que se acerca a los pies de nuestra Virgen de Ocotlán. Así es que hoy en esta gran ocasión, así es como estamos aquí reunidos y agradeciendo. A ver, mi banda, una diana para los feligreses. Échale, échale, mi amigo Ángel. Este bonito regalo que le hace a nuestra, ¿cómo se llama? A toda nuestra gente que laboran aquí en nuestra cofradía. De verdad que estamos muy agradecidos. Y carajos, bueno, el ángel pues viene cansado. Se le cayeron las alas porque fue a traer a los peregrinos del Valle del Chalco. Vámonos con las cuerdas de allá de Aculcinapa. Gracias.
Se me hace que son Juan Orozco, ¿verdad? Porque no conoce. No, está
chinga. Bueno, entonces, ahorita regreso. Tienes que ir a tiene un amplio repertorio. Vamos con eso que nos dice, tiene